y a todos, no esperábamos tanto público, no es habitual en una inauguración de una exposición encontrar la sala del castillo tan llena de espectadores, ¿no? De personas sensibles al arte, a, probablemente para arropar a los artistas, ¿no? A muchos amigos, familiares. Pero a mí me gustaría, antes de intervenir y hablar sobre esta exposición, darle más que la palabra, la oportunidad de empezar, como no puede hacer nadie sino la música, así que Fernando Jesús nos va a regalar el primer de los temas de esta tarde. Vamos a pedir que él empiece y que así amansa todas las fieras. Cultural a nuestro castillo, el grupo de arte griega, de Art Group, ¿no? Es una oportunidad para este castillo, para este espacio que abre de nuevo su temporada de exposiciones. En este caso me gustaría, antes de darle la palabra a los artistas, agradecer también todo el entusiasmo que Toril, en representación del Consulado de Noruega, le ha puesto a esta exposición, y le voy a pedir un aplauso para ella también. Entusiasmo para un océano, dos islas, ¿no? Tres nacionalidades y cuatro artistas, que dice la exposición. Una colectiva en un espacio que sin ninguna duda es un espacio singular para nosotros, para los que somos del puerto, un espacio único, el mejor lugar para exponer del mundo, pero somos muy conscientes también que para los artistas a veces la dureza de sus piedras, la iluminación mucho más íntima en algunos lugares se hace difícil. Por tanto, también agradecer, en este caso está Capi por aquí, el gestor de cultura, y nuestros dos conserjes nuevos, también todo el esfuerzo para ayudar a los artistas a que hoy estemos viendo hecho una realidad esta exposición.
colaboraciones a veces, normalmente siempre se intenta que sea un puente cultural con artistas noruegas, como en este caso con Tara Coino está, con Víctor, y han invitado a David y Kiko, pero hoy en día el grupo es de ellos, el consulado simplemente vengo de visitante a apoyar. Entonces, pero creo que es un lujo, un privilegio tener artistas internacionales, noruegos y también españoles, y que se hacen amistades y que hay proyectos y que siguen soñando, nos hacen soñar y también crecer, porque es un grupo que posiblemente, por lo que he escuchado, ya hay ambiciones que otros artistas quieran añadir y quieren acompañarles y que tienen ambiciones de crecer como grupo y ir a otros sitios a exponer. Y quién sabe, a lo mejor Las Palmas y también quién sabe, a lo mejor Noruega. Y entonces voy a acompañarles. Pero hoy estamos aquí y la verdad que sé que va a ser 3 semanas espectaculares, que muchos van a poder visitarles. Y nada, simplemente agradecerles y muchas felicidades a todos.